Hola, soy José Patria y la razón por la que vine a este casting fue porque siento que tengo las habilidades y el talento para ganar el concurso. En mis ratos libres me gusta contemplar el arco iris, claro, cuando sale y tengo ratos libres, y escribirle a las mujeres y cantarles bonitas canciones como la siguiente. No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros. En la gravedad, ¿será porque no me gusta? Vota por mí para ser el próximo soundtrack del coleccionista. Yo soy Cruz Patria, soy hermano de Josecito y no tengo ninguna duda de que él va a ganar, porque él tiene talento, él tiene la actitud y además es guapo. Con eso creo que sobra y basta para que gane. Como les mencioné, una de mis grandes inspiraciones es ver el arco iris. Estamos esperando a que salga porque está un poco nublado, quizás llueva y después de que se calme pueda salir el arco iris. Bueno, si yo ganara el concurso para el soundtrack del coleccionista, llevaría a mi esposa, esta es mi linda esposa, y a mis hijos a Miami. Y nos vamos a divertir mucho. Recuerden, la mujer es lo más importante en esta vida. ¿Saben qué? Tienen que escoger a este muchacho. Miren, desde que estaba así, yo le vi talento. Yo vi que tenía todo para triunfar y miren lo que se ha convertido. Yo creo que lo más difícil de que yo sea el elegido para grabar el soundtrack del coleccionista es enfrentarme contra mí mismo, porque yo soy esa barrera. Yo soy el fracaso, pero yo mismo me lo puedo quitar. ¡José Patria! ¡Él es José Patria! No quedó en la academia, no quedó en La Voz México, y ahora quiere ser el intérprete del soundtrack del coleccionista. ¡Apóyalo! 928-8281. Llama ya.